Bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque el fútbol al final es así de opcional. Se puede presentar de muchas maneras, pero en principio se espera un partido de mucho ritmo, un partido de mucha presión, un partido donde nosotros vamos a intentar hacer nuestro fútbol, hacer ser protagonistas, jugar muy lejos de nuestra portería, un poco lo que venimos haciendo, siempre con algún matiz, que nos conocemos un poquito más los dos equipos y es un caro cruz, es un o ellos o nosotros y esperemos que quede de nuestro lado. Pero yo sabía que esto está muy igualado, que esto es muy difícil, que ganar es complicado y que aunque somos un buen equipo tenemos que hacer muchas cosas bien y obviamente todavía nos falta porque nos falta todavía por temas del mercado, pues nos falta todavía gente, nos falta por venir, bueno, nos falta para ser el Toledo. Seguimos intentando ganar, seguimos intentando sumar, creo que tenemos cosas bastante buenas, pero al final el proceso es este, y más cuando no ha cerrado plantilla y más cuando que hemos tenido que cambiar al final muchísimos jugadores, es casi un volver a empezar, ¿no? Pero se va a jugar John, tenemos confianza en él, creemos que tenemos dos buenos porteros, como venimos haciendo casi todos los años y repartimos Liga y Copa en principio y luego a competir el día a día también para la Liga, pero en principio pues, yo va a actuar en Copa. Tenemos que hacer cosas muy bien, es que yo creo que hay gente que no valora lo que se ha ido haciendo y se piensa que esto es jauja y que nosotros somos... No, que nosotros, lo hemos dicho, candidatos a todo, porque tenemos ese afán y lo vamos a conseguir, estoy convencidísimo, pero favoritos a nada, porque hay otros equipos que son superiores de muchas cosas a nosotros y lo están demostrando. Es que estar entre los seis primeros tiene mucho mérito, es que estar entre los cuatro primeros es un éxito rotundo y estar primero o segundo es la hostia. Y hay gente que no, gente que piensa que es así y está equivocada porque las cosas son como son y yo me alegro que sean así porque siempre hemos querido un equipo fiable. El día que podamos ser de otra manera, que podamos ser más fuertes, que podamos tener, lo diremos también, iremos a muerte por el objetivo que nos marquen. El objetivo siempre es ganar, siempre es lo siguiente. Y creo que vamos a hacer al final un buen equipo, pero hay que esperar porque todavía no tenemos todos los ingredientes y yo confío mucho en mi gente, empezando por los jugadores y acabando por el club, que hace lo que puede y llegamos hasta donde podemos.